Okay, so let's uh, continue with the press conference uh, with coach gerardo martino. so let's open the floor now, uh, please. this is first row to the lady and, and we'll come. hello, tata. Um, congratulations. Uh, i just wanted to ask you. Uh, ¿Por qué en inglés? Ah, okay, vamos solo en español entonces. Eh, Oscar Pareja ahora dijo que estaba disputando de las llamadas de los referee, que Messi debería de tener un segundo amarilla y que el penal no era penal, que deberían ir al VAR. ¿Cómo tú lo encuentras? Él estaba muy frustrado con eso. Bueno, yo no, no, no tengo que opinar sobre lo que Oscar dijo en la conferencia de prensa. Este... Respeto su, la opinión que tiene. Nosotros tenemos que seguir adelante, aprovechando el envión que tenemos de haber encadenado la, la tercera victoria consecutiva. Así que enfocarnos mucho en eso. Tata, felicitaciones. Sí, Andy Valiente, entrevistas por 10, Univisión. A pesar del resultado 3 a 1, ¿encontraste de algunos errores en el equipo hoy? Sí, siempre, seguro. Es decir, llevamos nada más que. No sé, una semana, diez días trabajando con, con, con el grupo bastante completo y seguramente tenemos que seguir mejorando. ¿no? Hoy lo que sí tuvimos enfrente, un rival muy duro, muy trabajado, muy sólido, que nos empleó al máximo. Este, eh, creo que hemos mejorado mucho en, en, en lo que es la parte defensiva, más allá de que por ahí en la pelota parada todavía tenemos algún error, hoy lo hemos tenido. Eh, creo que no hemos sufrido en, en el juego tantas situaciones de gol, por ahí sí más en la pelota quieta, eh, pero seguramente el equipo tiene que seguir evolucionando. Pero este, es, yo creo que siempre transmitir una idea y, y más en, este, mientras se compite, eh, para ello es esencial ir ganando. Uno va ganando y todo esto se confía más, se trabaja mejor. Este, hay buen ambiente y bueno y además se van incorporando los jugadores hoy ya jugó Jordi hoy jugó este, Diego Gómez y entonces bueno el, el, el equipo ya va tomando forma me parece que si bien hay mucho por, por mejorar y por corregir este, hay también hay mucho por este, por encontrar satisfacciones ¿no? buenas noches profesor Martino <coughs> Ángela Rodríguez con Pan Network TV por favor, puedes explicarme su idea de crear una línea de tres defensas centrales con dos jugadores abiertos en los costados. La mía. Sí. Bueno, es un poco cuando los rivales te presionan. En el caso de Orlando eh, subían a Pereira casi a la, a la misma altura que, que el chico el centrodelantero. Entonces requeríamos de un este. Tercer defensor para poder circular bien la pelota. Y trabajamos nosotros que ese tercer defensor a veces puede hacer busquet, eh, a veces puede hacer un lateral, y aprovechando las cualidades de Dixon, eh, este, que él sea el tercer eh, central y pueda sacar la pelota limpia. ¿no? Normalmente cuando hacemos esto de André va mucho más profundo. Y eh, hoy así todo, eh, a veces Orlando cerraba uno de sus extremos y nos proponían un 3 contra 3, pero en la circulación ya empezábamos en, a encontrar pase y esta posición de Dixon es algo que está pensado cuando suceden estas cosas como que el rival te presiona con, con dos delanteros. ¿no? Okay. Saludos, Coach Tata. Por acá Juan Carlos Guerrero. Eh, primero que todo, felicitarlos Gracias. por la victoria. Uh -huh. eh, ahorita mencionabas que el equipo tiene bueno, poco más de 10 días trabajando, uh -huh. tanto cuerpo técnico como incorporaciones. Pero la evolución del equipo ha sido muy rápida uh -huh. y, y es muy evidente. Este uh -huh. equipo hasta hace 15 días era muy pobre para utilizar uh -huh. un adjetivo que creo que se adecua a la situación e incluso desde su fundación. ¿A qué le atribuye usted? Esta evolución tan rápida, individualidades, buen trabajo del cuerpo técnico, eh, los jugadores se han ido acoplando muy rápido, se entienden quizás eh, en el caso de los jugadores que vienen de Barcelona, hay quizás por ahí un entendimiento, pero ¿a qué le atribuye el Tata Martino esta evolución tan rápida? Porque de verdad futbolísticamente Miami está sorprendido, no es, no es una mentira. Bueno, a ver, eh, lo que pasa es que lo que hay que ver es la envergadura de los jugadores que han venido, ¿no? Y ahí empieza un poco a encontrarse el motivo de, de la evolución del equipo. No solamente han tenido incidencia en el juego de conjunto, sino también han tenido incidencia en, en las individualidades, en el resto de los, de los jugadores. El caso de Robert Taylor o de Joseph es un ejemplo claro. Cuando uno encuentra que hay este, buena predisp predisposición de los que vienen, y sobre todo esto, repito, qué clase de futbolistas han venido. Eh, predisposición de los que están y eh, todos como apuntando hacia un mismo lado y con las intenciones de jugar eh, no se sienten apabullados por jugar con tantos nombres importantes al lado, bueno, me parece que ahí se empieza a encontrar un poco el, este, la evolución que va teniendo el equipo. Yo no, no quisiera ser, por lo menos con el pasado cercano, no quisiera ser este, tan contundente porque... Ha habido mucho de lesiones, mucho de contratiempos que han perjudicado notoriamente el equipo. El equipo ha perdido baluartes importantes, como el caso de Gregore de Mota. Entonces, este, yo creo que vamos bien, que estamos este, sobre todo ganando, que es este, un buen punto de partida, estamos cada vez más sólidos con la circulación de la pelota. Eh, y somos muy contundentes arriba. ¿no? Entonces, si nosotros este, consolidamos el aspecto defensivo, y en esto yo noto una evolución, pero garantizamos el cero en, en, en nuestro arco, nosotros tenemos grandes chances por los futbolistas que tenemos de mitad de cancha hacia adelante de en todos los partidos poder convertir algún gol. ¿no? Eh, tata, felicitaciones, mejor Real de todo N. Eh, una pregunta, en ese, justamente hablando de, de, de esa parte defensiva, esa mejora que ha tenido el equipo, ¿qué tanto te ha dado también la salida de balón? Eh, hoy se vio mucha claridad con sí. Sergio, obviamente, y con el mismo papel de Dixon, haciendo muchas veces de tercer central claro. y ayudando mucho la, a la salida ah, del equipo. Sí, ¿Qué tanto ayuda esa claridad con, con la pelota, algo que no se veía realmente mucho en el equipo, para también tener esa seguridad en defensa? Bueno, esto un poco lo hablamos con los jugadores en la charla técnica, es decir, todas las cualidades del rival. Se minimizan si nosotros este, tenemos más tiempo la pelota. Y yo creo que dije en la, charla, en, en la conferencia de prensa pre-partido: nosotros no tenemos que generar un partido de ida y vuelta. Nosotros, en todo caso, tendremos que acelerar cuando nos conviene a nosotros, pero no de corre para acá y corre para allá. Nosotros tenemos que controlar los partidos y la mejor manera de controlarlo es este, teniendo la pelota. Sí tenemos que ser sólidos cuando nos toca retroceder porque no la tenemos y cortar las líneas de pase como busqué este eh, anticipó no anticipó sino eh, interceptó una jugada de, de Orlando un, una jugada ofensiva interceptó se la dio leo hicimos el tercer gol entonces y yo lo que noto es que el equipo se siente cada vez más cómodo con, con la circulación de la pelota y teniendo la pelota. Controlamos el partido y, y esto lo tenemos que hacer indefectiblemente desde, desde el comienzo de la jugada. Por eso involucramos a los centrales, al arquero, a los laterales, a Dixon como tercer central, o a Busqué como tercer central. Eh, se propone una idea de juego y que también está acorde a. A la capacidad intelectual de los futbolistas que tenemos. Y cuando hay capacidad intelectual, este, no solo física y técnica, sino una buena lectura de lo que se necesita, me parece a mí que el, cualquier entrenador corre con ventaja. Vamos a acá con... Profe, kevin eh, Antonio de Reporteros sin Fronteras. Eh, se ve el equipo con mucha soltura en la cancha, sí. ¿no? Y, y desde su llegada, uh, cinco de ocho goles del equipo han sido leo. Él le ha dicho algo, es sostenible un ritmo así, pero le mencionó algo eh, hoy o anteriormente como le ha hecho algún comentario que usted pueda compartir. No, solamente que algo que yo dije en uno de los primeros días, no sé si no fue después de Cruz Azul. Eh, con él se han naturalizado las cosas más difíciles, entonces como las hace permanentemente cada vez parecen este, más fáciles de hacer. Pero estamos hablando de un futbolista que en la alta competencia eh, hacía 40 goles por temporada, entonces no es ilógico pensar que haga, haya hecho 5 goles en 3 partidos. ¿Es para cualquier futbolista? No, evidentemente no. Pero es decir, a, a veces yo siento que nos, todos nos excedemos hablando mucho de Leo, tratándole de encontrar eh, cada vez mayores adjetivos calificativos, y, y yo creo que todo se, se, se sintetiza hablando del mejor jugador del mundo. Entonces, semejante adjetivo este, te hace pensar que es capaz de hacer esto. Cinco goles, creo que ya de los cinco lleva tres con derecha. Si no me equivoco, el de hoy, el tercero, fue con derecha y, y creo que hizo dos en el partido que hizo hizo dos con derecha. Entonces, claro, todo eh, y bueno, él lo ha hecho hace de, de 17, 18 años que viene haciendo lo mismo, así que y él dijo que venía a competir, que venía a ganar cosas y muestra hoy porque era un clásico, estaba caliente en algún momento el partido y bueno. Este, de alguna manera está cumpliendo con, con lo que dijo no Bueno, vamos cerrando acá en esta primera fila vamos allá. Hola Mister, Nacho Hola. García de la Agencia F eh, Felicidades bueno. bien gracias. Quería preguntarle eh, si teme que se pueda hacer algo recurrente cosas que hemos visto hoy, nosotros dos partimos no tanto que se endurezca mucho esa zona del centro del campo con Leo, sí. con Busquets, porque hoy les han dado duro ¿Temes que eso se convierta en algo recurrente con contra en Miami? Bueno, cuando uno juega contra semejantes futbolistas de los rivales, eh, esto es como no sé, en España jugar contra el Barcelona, el Real Madrid eh, hace que los rivales tengan eh, acreciente su potencial. Cuando uno en Argentina juega contra River o Boca pasa exactamente lo mismo. Y, y a veces, eh, hablando de contra quién juego pero estrictamente en lo individual, yo voy a jugar contra Messi, yo voy a jugar contra Busquet, yo voy a jugar contra Jordi, y evidentemente tengo una motivación extra, es decir, eh, yo espero mucho más de estos partidos, ¿no? sin, sin duda que, que esto va, va a ser así, pero tampoco tengo dudas de, de cómo ellos están formados. Entonces, como son jugadores que compiten en el alto nivel desde hace 20 años, eh, no hay motivo para pensar que aunque el partido sea este, duro, friccionado, este, ellos no puedan aún así sacarlo adelante. Bueno, vamos cerrando ya. Está, está aquí. Sebastián Saijo, para la agencia Tela, eh, ¿la cantidad de minutos de Leo hoy en la totalidad del juego, eso fue consensuado? Eh, ¿Cómo lo estás viendo, digo, a Leo físicamente? Eh, Leo siempre quiere jugar eh, todos los partidos y todos los minutos, entonces eh, mientras él no me diga que... Este, un poco el partido con eh, Atlanta lo habíamos hablado cuando el partido más o menos se acomodó este, creo que salió faltando 10 o 15 minutos hoy el partido de ninguna manera estaba para que él salga y él así lo sentía y yo lo vi correr con normalidad este, lo terminó bien como, como busqué lo terminó bien en la medida en que ellos vayan sumando minutos seguramente se sentirán cada vez más cómodos y y con mayor resto físico para terminar en buenas condiciones los partidos. Bueno, muchísimas gracias. gracias. Thank you buenas so gracias. much for your